RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. Señoras y señores, buen día para todos. Esta es RTV Noticias en la mañana de este lunes. Hoy es lunes 7 del mes de septiembre del año 2015. Mañana con un amago de lluvia opaca la mañana de este lunes en el Chibdó. Don Lidafé Córdoba Castillón, buenos días. Buenos días para usted, hombre, a don Rafael Galeano, Pedro Valdés, a los compañeros aquí en los estudios de RTV Televisión, y saludamos también a quienes nos ven a través de TV San Juan en Ismina, a través de Cable Selva en Bahía Solano y en el resto del departamento del Chocó y por fuera también. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado políticamente? ¿En general? No quiero saber mucho de política. Mire, estuvimos, por ejemplo, el sábado, hombre, asistiendo a un taller de comunicaciones que ofreció la Fundación San Francisco de Asís sobre la manera de relatar las historias de las fiestas franciscanas. ¿Quién lo editó? ¿Quién sabe de eso? Vino un señor de Bogotá, de Señal Colombia. ¿El señor de Señal Colombia vino a enseñarle? Sí, señor. Pero mire, lo que pasa es que ellos, les entendí que es como contar historias en cualquier parte del país de las festividades, sí, en general. Pero preguntándole a él, consultándole, hombre, coincidimos con él en muchas apreciaciones que tenemos nosotros precisamente de cómo contar esas historias. Muy bien. Y recuerda usted que nosotros hemos tenido desde hace rato, hombre, en nuestra carpeta de hacer un programa donde mostremos la noche previa, la víspera, en los barrios, de cómo se prepara la gente para salir el día oficial. No lo hemos podido realizar, pero lo tenemos hace rato ahí en carpeta. Se hizo ya en una ocasión, sí. En la Yesquita, entiendo. En la Yesquita se hizo una sola vez, sí. Y coincidió con muchos en el intercambio de conceptos, coincidió con muchos de las cosas que nosotros hemos venido preparando. Muy bien. Rafa Galeano, buenos días. Buenos días, Jairo. Buenos días a los televidentes. Un placer saludarlos. Mañana de lunes fresca. Si es que debiera estar todo el día bien fresquito. Pero bueno. Mire, ¿recuerda usted que hace unos meses atrás la gente de la salud hizo un paro, o algunos proveedores hicieron paro en la puerta de Caprecol, le echaron candado, todo esto para el pago? Pues hoy sigue la preocupación, Jairo, pero sin y paro. Televidentes, sin paro, porque ya hoy no está Caprecol, sin tomas, sin nada, porque no les han cancelado los recursos. Resulta que mucha de esta gente le ha tocado vender sus bienes para poder responderle a las personas que les surtían, o sea, para poder vender acá en Quindó. Tienen prácticamente a las personas en quiebra. Hoy muchos de los, inclusive clínicas y estos proveedores, están esperando a ver si el gobierno nacional, que fue quien metió a Caprecol en el Chocó para que nos hiciera daño, puedan responder a estas personas, porque muchos de ellos ya están que no saben qué hacer. La verdad que no saben qué hacer. Y siempre el cuentico es que mañana le respondemos, pasado le respondemos, la otra semana ya viene el dinero, y nadie dice nada y nadie responde nada sobre este tema, que es bastante vergonzoso, porque estas personas, imagínense, también tienen familia y tienen que pagarle a otras personas por fuera del departamento del Chocó. Muy bien, ¿hay novedades en la gobernación del Chocó? Sí, ha renunciado el secretario general de la gobernación, el secretario, el jefe de gabinete, ha renunciado
que inclusive fue de los últimos secretarios de despacho que se posesionó. ¿7 meses? Sí, señor. Estoy tratando de averiguar por qué renunció el doctor Eber Cordoba. Por la familia. ¿Tema familiar? Esa es la excusa pública, la privada no sabemos cuál sea. ¿Quién sabe qué pasaría, qué le haya pasado? Porque, pues, usted sabe que, pues, estaba... ¿recuerda que él dijo que estaba en mora el gobernador de hacerle el nombramiento en el discurso, en su discurso? Así hubo palabras. En su momento, claro, esa fue una presión política. Ustedes recordarán que él es hermano del parlamentario. Estaba exigiendo dos cargos en particular el parlamentario para que ingresara su hermano al gabinete departamental, pero se fue. Habría que preguntarle directamente al doctor Manyoma qué lo motivó. La excusa que se ha dado en información desde la gobernación es que se fue por un tema familiar. Lo cierto es que Jairo y Rafael, al interior de la gobernación vienen sucediendo tantas cosas y se rumoran tantas cosas interiormente por parte de inclusive algunos funcionarios de la misma gobernación, que eso allá, le digo, no. Pero la ventaja hoy, Lucho, y la verdad que hoy usted queda septiembre, octubre, noviembre, diciembre, eso ya se acabó. Ahora, lo que hay es que decir que el que llegue a la gobernación del departamento del Chocó llegue con otra imagen, con otra cara, para que no, el que llega con orden, ponerle orden a eso. El que llegue, llega con otra cara y con otra imagen, eso es decir, póngale la firma. Pero que llegue que sea personas, mejor que la que está hoy, no sé. O sea, pero que también... Que por lo menos sea más ordenado, más organizado. Si el problema son las personas que están hoy en la gobernación del Chocó, que entre otras cosas ha habido problemas porque no se pueden esconder entre funcionarios, le cuentan a uno cantidad de cosas que el mismo gobernador no pudo corregir nunca ni va a corregir porque ya se va a ir. Entonces, el que venga al menos que le dé otro viraje, que ponga otras personas que de pronto tengan un mejor comportamiento y puedan hacer las cosas mucho mejor que los que están. Entonces, esperemos a ver si si el problema son las personas. Cerraron dos comedores escolares, me dice. Cerraron, mire, la Secretaría de Salud Departamental ha cerrado un comedor escolar en el barrio otro, usted recuerda el IPC, aquí en el centro de la ciudad, ¿no? ¿Cuál es la razón, Luis Alberto? La razón es... ¿Mal estado? El mal estado, sí, de los dos colegios. Muy bien. La otra información importante, ¿están revocando prohibición para construir en las Américas? Sí, había una resolución que había parado el aprobamiento de licencias de construcción en el barrio Las Américas, en la administración del ingeniero Francis Ceballos. Hoy la están revocando y porque parece que hay mucha solicitud de construcción en este sector. Entonces hoy la están revocando para permitir que aquí, se... Aquí lo importante, Luis, fue analizar qué motivó al alcalde Francis Ceballos a prohibir y qué motiva a la alcaldesa Zulia Mena a revocar esa prohibición. Mire, porque ese era un tema de seguridad por el mal estado de los terrenos, habría que analizar. Mire, eso. Esas licencias fueron suspendidas en esa administración del ingeniero porque al parecer había mucho problema, mucho litigio jurídico. Habían dos, tres personas dueñas del mismo espacio. Aquí eso sí no... Entonces se supone que ya está resuelto este tema. Se supone, aquí tenemos la resolución, vamos a leerla más adelante porque se supone que ya debe estar... El secretario de Planeación, a ver qué... Sí, señor. Eso, nos digan en detalle qué pasó. Y eso pues no es extraño que aquí la gente pelee por tierra. Aquí aparecen 15 dueños para un pedacito de tierra. Mire, le hablo de la política. Usted no le gusta mucho, me dijo que no tenía ahorita comenzando. No, la información es la información. Pero este fin de semana se reunió el profesor Isaías Chalá con el gremio de la salud. Estuvo acompañado del candidato a la gobernación, Amán Alirio. Hablaron con el gremio de la salud, explicaron pues qué piensan hacer ellos, sobre todo el profesor Isaías Chalá, en su tema de la salud para un municipio como Quindó, donde pues está tocando el tema del hospital Ismael Roldán, donde van a tratar de ampliar algunas cosas, de ayudar al hospital San Francisco de Asís, casi llegando a un segundo nivel, casi llegando, ¿no?, siendo un segundo nivel, sino que van a meter en medicina interna y otras, y de pronto otras especializaciones para poder
colaborar. Y también pues sigue de la mano el tema del hospital o de la centro de salud para la zona norte. Sí, el hospital Ismael Roldán ofrece servicios, determinados servicios, es segundo nivel, los niveles no se definen sino por el servicio que se presta, si no es por otra cosa, es donde está determinado que este es primero. Son los servicios que presta. Sí, señor. Y le cuento, de otro lado, si usted presta servicios de especialización, por ejemplo, está prestando un segundo nivel. Eso es lo que piensan hacer. Por otro lado, la candidata Nigeria Rentería está por la zona de Bahía Solano. Hoy están llegando aquí dos de Nuquí, recorrieron toda esta zona desde el fin de semana, se desplazaron allá para hacer su recorrido. Se fue cuando el día sábado, en las horas de la después tarde. Después de la cena. Sí, señor. No, el viernes, la cena fue el viernes. Por eso, después de la cena. El sábado, porque entre otras cosas, a propósito de la cena, estuvo por acá, pues, los jóvenes de Chucky Town, estuvo un chef que salió en televisión, Guerrero, chef Guerrero, que preparó una muy buena comida, y mucha gente, pues, acompañándola en su aporte, porque esta era una cena para recoger fondos. De otro lado, le hablo de, vi reuniones del candidato Domingo, que anda por acá fortaleciendo Quindó, y de el candidato también a la alcaldía, Ucho, también andan, pero no veo a fuera de ellos, no veo a los demás candidatos, no los veo en potencialización o que uno diga, bueno, aquí está Melecio Quinto haciendo esto, no. El otro hecho político es que vino el doctor Gilberto Murillo, me dicen. Sí, señor. Estuvo por aquí el sábado. Sábado estuvo aquí. ¿Y qué hizo, reunión, me dicen? Sí, señor, con la gente cercana de su equipo de trabajo. Estoy hablando con su equipo de trabajo. ¿Cuál es el equipo de trabajo? Y definiendo su equipo de trabajo. ¿Cuál es el equipo de trabajo? La fundación. Los que han estado trabajando siempre con él. Lo que pasa es que, mire, en este tema... No, yo no estuve allá, no fui invitado, entonces no... No estaba el equipo completo. No. Mucha gente no asistió, ¿yo? ¿Sí? A mucha gente no la invitaron. Muy bien. Por algo será. 7:11 en la mañana, pausa y volvemos. RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. Ahora el punto de venta es Alas del Chocó, su nueva agencia de viajes. Venta de tiquetes aéreos para todas las aerolíneas y a todos los destinos. Venta de paquetes turísticos regionales, nacionales e internacionales. Venta de cruceros, vuelos charters, asesorías y acompañamiento para el trámite de su visa a Estados Unidos y Europa. Agencia de viajes Alas del Chocó. Cuando piense en viajar, piense en nosotros. Visítenos en la carrera tercera, número 2670, entre calles 26 y 27. O contáctenos en el teléfono fijo 672-5199 y en el celular 313-870-6621, donde estaremos gustosos de atenderle. Agencia de viajes Alas del Chocó. Cuando piense en viajar, piense en nosotros. Médica salva vidas. Podría ser la tuya. Respétala. Es una cuestión de vida o muerte. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Colombiana. A unos se les aparece la Virgen. Otros encuentran su veta de oro. Pero con Apuestas Unidas del Chocó todos ganamos. Con más de 50 puntos sistematizados y los nuevos vendedores móviles, la suerte siempre está en todas partes. Apuestas Unidas, una empresa moderna y transparente que hace realidad las ilusiones de los chocuanos, brindándoles mejores oportunidades de ganar. Con Apuestas Unidas del Chocó, la suerte siempre te acompaña. Llegó la solución a sus problemas. Prendería y compraventa de motos y carros La Oportuna. Dinero en sus manos
cuando más lo necesita. La Oportuna es una entidad seria, respetuosa y discreta. Contáctenos en la carrera tercera, número 2542, o al celular 313-229-1808, Quito. En La Oportuna, cuidamos sus vehículos también como usted lo hace. La Oportuna, una oportunidad para todos. En Quito y al servicio de todo el Chocó, está suministro de oxígeno OxyChocó. Distribuimos manómetros, aire comprimido, nitrógeno, óxido nitroso y todo lo relacionado con equipos de esta línea. En la calle 29, número 548, barrio César Conto. Celulares 314-891-3417, 314-837-5872, 316-847-4796. Suministro de oxígeno, OxyChocó. Proveemos vida. Ortopédicos del Pacífico, un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Cutén Roykovich, médico fisiatra. Harold Hoyos Urrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Aleán Madrid, ortopedista. Y Narciso Arboleda Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada, así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448. Y para adornar los paisajes de nuestro Pacífico, está en Bahía Solano el Hotel Bahía Yubarta. Dotado de 25 habitaciones nuevas y confortables con aire acondicionado, restaurante, piscina, zona Wi-Fi, DirecTV, pesca artesanal y deportiva, avistamiento de ballenas, buceo, caminatas ecológicas, juegos de mesa, salón para reuniones, lavandería, excursiones, mirador y terraza, servicio de visa electrónica, datáfono. Llámenos al teléfono 094-682-7509 o a los celulares 311-389-1888, 314-773-5068. Hotel Bahía Yubarta, el lugar donde la luna alumbra.